Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Hola mundo, amigos, bienvenidos a Sin Fronteras y Cadenas Asociadas. Un programa cultural de relevancia internacional producido con pasión por Cultura Project. Cada semana este programa propone cruzar la frontera geográfica para llevar el arte y la cultura directamente a los hogares y oyentes en todo el mundo. Es una programación que se emite cada jueves por la noche a las 22 horas de Madrid. Sin Frontera ofrece un espacio virtual donde artistas y pensadores de diferentes países pueden participar con sus obras e ideas, enriqueciendo el diálogo intercultural. La transmisión se distingue por su naturaleza multilingüe, haciéndola accesible a un público amplio y diverso. Los espectadores están invitados a participar activamente con sus creaciones y debates sobre temas que van desde el influjo de la música en el cambio social hasta la importancia del arte como herramienta de unión entre los pueblos. Sin Frontera no es solo un programa, sino una misión, demostrando que a pesar de las distancias podemos permanecer unidos a través del intercambio de nuestras expresiones culturales más profundas. Es una invitación a superar todas las barreras, a descubrir y celebrar la diversidad que nos hace únicos. Únete a nosotros en este viaje para descubrir nuevos horizontes didácticos sin límites. Vivamos el momento lo mejor posible. Y como dijo el gran poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muy amable por vuestra atención y muchas gracias por permitirnos entrar a vuestros espacios. Les saluda cordialmente Rosario Morales Varga, de Andalucía, España. Gracias. Benvenuti a un nuovo episodio di Senza Frontiere, il talk show culturale internazionale che porta la voce di tanti artisti oltre le barriere geografiche. Questa sera, oltre il tema che riguarda il futuro, che è stato scelto dalla nostra Anna Giordano, orizzonti futuri, quali sono i vostri sogni per il futuro, avremo il piacere di avere qui con noi anche l'amico Federico Marotta di Radio Cultura Mallorca, la cui emittente diffonde il nostro programma in rete e via radio in Spagna. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa de entrevistas culturales internacionales que lleva la voz de muchos artistas más allá de las barreras geográficas. Esta noche el tema se centra en el futuro y ha sido elegido por nuestra Anna Giordano. Horizontes futuro, ¿cuáles son sus sueños para el futuro? Amigos artistas de diferentes nacionalidades expresarán su opinión sobre este tema. El invitado especial de esta noche es Federico Marotta. Bienvenido, Federico, de Radio Cultura Mallorca, cuya emisora difunde nuestro programa en línea y por radio en España. Antes de comenzar, cediendo la palabra a la presentadora de esta noche, Rosario Morales Vargas, y después los saludos de todos. Envío saludos a todos los que siguen nuestra transmisión y a quienes nos ayudan a difundirla en todo el mundo. Buena escucha. Rosario, adelante. Muy bien, gracias. Hola amigos, desde Cultura Project, Sin Frontera y Asociado, les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Todos los días heredamos futuro, junto con la intervención de la naturaleza y administramos de oportunidades acertadas o no. No se retiren, la noche promete. El futuro se presenta con un listado muy, muy largo. Gracias. Sin comida para todos. Es imposible la paz, porque el hambriento además buscará ávido recodo y aún delinquiendo acomodos.
será mejor compartir para un mejor convivir. Dentro de este laberinto donde el pobre por instinto lucha por sobrevivir. Son décimas de mi gran amiga Guadalupe Martínez Galindo, poetisa mexicana. Muchísimas gracias por su preferencia y sus comentarios, queridos amigos. Eso nos motiva a avanzar por esta senda de grandes artistas de la literatura. Damos la bienvenida al amigo Federico Marota de la Radio Cultura Mallorca de España. Les saluda con mucho cariño Francisco de Paz Rodríguez, quien les habla desde Chiapas, México, atravesando con nuestras voces y letras las fronteras para todo el mundo. Muchas gracias. Continuamos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jan, Rosario, Ana, Carlos. Yo soy Federico Marota. Si bien vivo en Mallorca hace 23 años, soy nacido en Uruguay. Por mi apellido detectarán que tengo antecesores italianos, más bien de Sicilia, que conservo el apellido. Y bueno, agradezco la invitación de Jan, de Cultura Channel, estar con todos ustedes. Muy lindo Andalucía, que tiene mucha relación con nosotros. Muy lindo Chiapas, México, un país muy receptor de gente a lo largo de muchas décadas de exilio, de gente que necesitaba ir a otro país. Y bueno, la invitación de Jan viene por, vamos nosotros, la dirección de Radio Cultura. Nosotros estamos en radio prácticamente de toda la vida, es como una columna vertebral de vida para nosotros. Esto y escribir también, que nos gusta. Y Radio Cultura es un proyecto del Centro Intercultural Hipatia, que integramos con un grupo grande de amigos que decidimos crear un proyecto de radio propia, que venimos haciendo radio hace muchísimos años aquí en Mallorca, hasta que al final decidimos crear un proyecto propio relacionado con el Centro Cultural Casaplanas, que es otro centro cultural muy reconocido en la ciudad de Palma, y estamos transmitiendo desde allí, desde Casaplanas. Y bueno, este proyecto se inició en agosto del 2023 con una radio online simplemente, porque estábamos en cero y comenzamos a comprar las cosas de cero. No tenemos miedo a comenzar nuevamente en la vida todos los proyectos, y más cuando hay un grupo de amigos que cree en un proyecto a partir de una simple ilusión, y eso es muy importante. Ahora estamos transmitiendo la frecuencia modulada, la FM 96.9, todavía en un radio muy reducido de la ciudad de Palma, pero pronto ya seguiremos dando pasos. Disfrutamos el tema, disfrutamos la radio y disfrutamos estar aquí con todos ustedes. Así que gracias por permitirme el honor de participar de esta conversación, de esta charla en el día de hoy. Gracias. Estoy escuchando Senza Frontiere, un programa cultural internacional prodotto da Cultura Project e diffuso da una rete di emittenti a livello globale. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa cultural internacional producido por Cultura Project y difundido por una red de emisoras a nivel global. Buonasera, salve a tutti, benvenuto ai nuovi Federico Marotta, che ci ha fatto il piacere di essere con noi stasera. E sono Anna Giordano, abito in Liguria, Italia, e rivolgo la parola a Carlo Coppola per i saluti a tutti noi e a tutti voi che ci ascoltate. Buona continuazione. Hola a tutti, buonasera. Io sono Carlo Coppola, vi parlo dalla Liguria, Italia, e partecipo a questa serata sperando di essere utile per quanto riguarda lo svolgimento dei temi che vi hanno proposto. Ok, auguri a tutti, buona serata. In spagnolo, buenas noches, buenos días. Hola, Beli. Bienvenida, Beli, ¿cómo estás? Bien, contenta de veros de nuevo después de tanto tiempo. Allora, tenemos un invitado especial que se llama Federico Marotta de Radio Cultura Mallorca. Federico, una pregunta. Por favor, ¿cuál fue la inspiración por iniciar esta radio, Radio Cultura Mallorca? ¿Y cómo ha evolucionado en el tiempo este proyecto? Bien. Jan, mira, esto es un proyecto, ya te digo, de un grupo de amigos que conformamos un centro cultural que se llama Hipatia, en honor a Hipatia de Alejandría, ¿verdad?
y en la cual nosotros tenemos un programa radio, una tertulia, que está en su temporada número 14 y que obviamente comenzamos en una radio, la continuamos en otra, la seguimos en otra. Y en algún momento dijimos, vamos a crear algo propio, y así fue como de la nada comenzamos a crear ese proyecto. Nuestro centro intercultural está debidamente registrado en el gobierno de las Islas Baleares, en el registro municipal de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Palma, y trabajamos en coordinación con el Centro Cultural Casaplanas, que es desde donde transmitimos, desde donde antes nosotros trabajamos en otra radio allí. Entonces, este proyecto es la iniciativa de un grupo de amigos que disfruta haciendo radio. O sea, la parte comercial siempre interesa, la parte económica, porque hay que sostener todo lo que es un estudio radio, mejorarlo, porque lo único permanente en una radio es el cambio, la evolución, el constante aprendizaje de la misma. Nosotros queremos disfrutar de la etapa que estamos viviendo, teniendo una radio propia, teniendo un espacio propio, haciendo nuestras transmisiones, compartiendo programas con otra gente que tiene iniciativas de hacer programas radio, ¿verdad? Haciendo tertulias y, bueno, difundiendo cultura. El nombre de la radio lo elegimos muy fácilmente porque creemos que hoy por hoy debates sociales o políticos también interesan, los sociales sobre todo, pero le damos mucho hincapié a la cultura y en el ámbito social a la gente que participa en las ONG, con organizaciones no gubernamentales o en plataformas del voluntariado o en asociaciones de inmigrantes, por ejemplo. Entonces, en todas estas asociaciones que son altruistas, hay que darle voz. Y no hay mucha voz. La manera de hacer radio en la isla de Mallorca no te permite muchos espacios porque muchas radios dependen de las radios a nivel nacional y las otras no generan un espacio como puede ser este, por ejemplo, algo similar en la que yo pueda expresarme con suficiente soltura, con tiempo, y hacer hablar, buscar la parte humana de todas las personas que activan en el ámbito de la cultura, ya sea presentando un libro, realizando una exposición de cuadros y demás. O sea, a veces nos dedicamos a hacer una tertulia de carácter social, viendo los problemas que existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero, bueno, tratando también de esquivar un poco la parte política, que ya está un poco viciada. Yo no sé qué pasa en vuestros países, pero aquí cansa mucho, ¿no? Pero, bueno, nos aislamos y buscamos darle esa forma, esa continuidad a radio. Es un proyecto nuevo, si bien en mi manera de pensar la radio siempre fue mi parte de vida desde los 16 años, y ahora tengo muchos, ¿verdad? Entonces, lo que es en Mallorca también, siempre me vinculé a una radio. Pero ahora con este proyecto propio, ¿no? Yo soy un poco de cabeza visible, pero debo destacar un grupo de amigos que han colaborado siempre y, como les digo, han creído en este proyecto, porque no es fácil cuando uno comienza un proyecto de cero, crear y creer en ese proyecto y apoyarlo y estar ahí. Entonces, yo tengo que agradecer a todo ese grupo grande de amistades que están cimentando este proyecto de Radio Cultura en Mallorca y que esperemos que siga caminando y que lo interesante para nosotros es disfrutarlo y hacer ver que se puede hacer otro tipo de radio y buscar la parte más humana. No sé si te he explicado, no sé si me has entendido, Jan y los compañeros. Sí, claro. Sí, perfectamente. Sí. Felicidades, Federico. Es un proyecto muy ambicioso y interesante. Será un placer y un honor para nosotros colaborar con Radio Cultura Mallorca y gracias por esta maravillosa colaboración, Federico. Ok, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para Federico? ¿No? Pues yo le diría a Federico que todo lo que comienza, si es perseverante, llega a triunfar. Así uh-huh. que hay que confiar con los que tenemos a nuestro alrededor y lo lograrás, ya lo verás. Muchas gracias, Rosario. Yo creo que sí, y que podemos debatir mucho sobre lo que significa triunfar, pero para nosotros disfrutar del camino que estamos haciendo ya nos trae mucha felicidad, y eso es una parte muy importante. Claro, y sobre todo ahorita que se presentan cambios tan fuertes a través de los años próximos, por lo que he estado informándome, es cuando más certeza debemos de tener para acompañarnos sobre la marcha, porque realmente los cambios vienen fuertes. Si de por sí ya lo tenemos, lo que se pronostica no es tampoco tan fácil, pero unidos yo creo que lo lograremos. Ah, eso sí. A mí me encanta toda esta cultura que une a cultura Janel a nivel internacional,
estamos con diversos países, eso es bonito, muy lindo, es realmente hermoso, la verdad. Sí. Benissimo. Sì. Pardon. Vai. No, voleva, no, no. No, voleva dire ancora qualcosa, Rosario. Rosario. Adelante, Rosario. No, quería presentar a Beli, que también es parte del grupo, sí. Federico, y yo creo que ella también puede aportar un poquito de sus comentarios. Muy bien. Pues se hace camino al andar, así que el primer paso que ya lo habéis dado, pues ya está. O sea que a partir de aquí a seguir rodando y a seguir haciendo camino. Así que enhorabuena y mucho éxito. Como quien dice, nunca Machado supo hasta qué punto su frase llegaría tan profundamente. Exactamente, es que es muy certera, es muy certera, es que es así. Pues amigo Federico, yo quiero comentarte que para nosotros eres muy bienvenido, nos das mucho empuje, mucho ánimo para continuar adelante. Cultura Channel está también arrancando en su, creo que es su octava presentación a nivel internacional en cuanto a la televisión que ahora ya tenemos, y tu presencia y tu ayuda también ha sido muy fortalecida. Muchas gracias, amigo Federico. Saludos desde Chiapas. Gracias, Francisco. Te quiero decir que hoy, como es el Día Internacional de la Poesía también, en algunos programas emitimos poesía, recordamos mucho a León Felipe, que es un... ¡Ay, fabuloso! Un poeta español. Fabuloso, murió en México, alcancé a conocerlo afortunadamente. Así, qué bien. Bello, bello. Sus poemas son profundos. Yo, cuando comencé a leer el primer libro de León Felipe hace muchos años, no dejé de leerlo, lo terminé en el mismo día, porque me sentí muy identificado por el tema migratorio. Yo he emigrado y León Felipe tuvo una migración forzada, ¿verdad? Y México, el país de Francisco que recibió a León Felipe y a tanta gente, merece también todo esto. León Felipe se consideraba un ciudadano del mundo, y consideraba a América la patria de su sangre, lo decía en sus poemas, y en eso, como dices tú, Rosario, en buena parte se debe a la hospitalidad que le dio México a él y a tantos. Definitivamente, Federico, te hago saber que yo estoy en México, no vivo en Andalucía. Llevo muchísimos años en México, sé lo que es sentir la nostalgia, así que nos vamos a unir cada vez más. Muy bien, muy bien. Visto che oggi è il giorno internazionale della poesia, Okay. Vorremmo anche sentire qualche poesia, e vorrei mettere, allora, il tema di oggi è il futuro, horizontes futuros, futuro, okay? Rosario, Veli, y los otros han preparado del material, ok. Bene, anche tu, Anna, hai preparato, anche Carlo, credo. Va bene. Se Federico vuole restare con noi, tranquillo, se vuole restare. Se tu es occupato e hai altre cose da fare, Federico non è sta problema. Come quieres, allora. Nuestro futuro está acelerando, gracias también a la inteligencia artificial, de la que se habla mucho en estos últimos tiempos. De hecho, leía ayer que en el año 2024, es decir, este año, la inteligencia artificial ya ha superado a la inteligencia humana. Y se estima que para el año 2029 superará ampliamente el nivel de la inteligencia global, es decir, de todo el mundo. ¿Ok? No el mío. No, yo no estoy de acuerdo. No. Ni aunque yo. No. ¿Qué opinas, Rosario? Porque la inteligencia artificial comunque fa parte dell'intelligenza umana che l'ha creata, e se oltrepassa i nostri limiti, penso che saremo schiavi dell'intelligenza artificiale. Sì.
Benvenga l'intelligenza artificiale per alcune cose, per la medicina, per tutto quanto, ma lasciamo all'uomo, all'essere umano, dirigere questo mondo e non alle macchine. Creo que mientras exista un ser humano inteligente, la inteligencia artificial dependerá de él. Por lo pronto. Por lo que se documenta uno, en el futuro ya todos los organismos van a ser implantados a través de la tecnología. Entonces, posiblemente, me da que pensar, posiblemente en un futuro seamos más robot que persona. Pero tomando en cuenta que mentalmente el cerebro va a ser el que mande siempre y el cerebro va a ser trasplantado a ese metal. No creo. Puede haber inclusive guerras entre robótica, porque ya al tener el cerebro de las personas, de alguna manera pueden manifestarse, porque el cerebro es el que programa. Pero realmente no creo que si no le ponen cerebro, no creo que el robot por sí mismo pueda hacer algo que no pueda hacer el ser humano. Comunque, he preparado... A mí me gustaría comentar que yo creo que el primer punto es qué se entiende por inteligencia. Porque claro, el ser humano es tan múltiple. Sin embargo, yo lo que al menos estoy viendo, ¿no?, es que la inteligencia artificial se está desarrollando en ámbitos en particular, ¿no? Sin embargo, un ser humano no es solamente la cuestión, toda la información que domina, ¿no?, sino cómo la combina y cómo la aprovecha, ¿no? Yo creo que ahí está realmente la inteligencia. Claro. Y realmente toda esta multiplicidad, ¿no?, que tiene un ser humano, que yo creo que es muy difícilmente una máquina pueda llegar a sustituir a un ser humano en este sentido, ¿no? Siempre puede tener un almacenamiento de información o de datos muchísimo más extensa, eso sí, pero que sea capaz de manejar y de saber combinar según la situación, ¿no?, según el contexto y según la necesidad, esto ya sí que lo pongo en duda. Claro. Comunque l'ottica, il progetto è di utilizzare le macchine. Carlo, hai il microfono chiuso, non puoi, pure se parli non ti sentiamo. Sì, allora io volevo... Aperto? Sì. Allora io volevo solo fare una puntualizzazione, una cosa che mi preoccupa, che purtroppo l'uomo in un certo qual modo ha superato Dio, nel senso che Dio ci ha messo parecchio tempo a costruire tutto quello che è l'universo, quello che è la natura, quello che è l'uomo, l'amore, i sentimenti. E noi, come risposta, in un secondo solo potremmo distruggere tutto ciò che lui ha creato. Però, io penso che Dio non si faccia bagnare il naso da noi. Non credo che possa accettare che l'uomo distrugga tutto ciò che lui di bello ha creato. Questo è la prima premessa per quanto riguarda... Perché l'uomo è pazzo. Allora, Carlo dice che l'uomo ha superato a Dio, eh? Perché sí, noi abbiamo il potere di destruirlo tutto, completamente. Si riferisce alla bomba atomica. Io credo che sempre l'uomo tuvo capacità per destruire. Poco a poco, no más que hemos ido aumentando según la tecnología que se nos están facilitando. Pero el hombre siempre ha tenido esa tendencia entre paz y guerra. Perdón, Carlos, adelante. Sí. Allora, io vorrei ancora ribadire una cosa, non per dire, cioè farmi bello, dire, ma io ho lavorato nel campo dei robot dall'inizio e facevo linee robotizzate. Ora dico questo perché ogni volta che noi facevamo qualcosa di automatico, andava nelle settimane successive, sulla linea dove noi avevamo posto un semi-robot, perché la prima erano automazioni, poi man mano sono sempre più complesse, e qualcuno mancava, praticamente molte persone venivano lasciate a casa.
Quindi la robotizzazione, cioè questo, sì, questa robotizzazione in tutti i campi, crea sì delle buone cose, ma crea anche quella indipendenza, no, tecnologica da parte dell'uomo, okay, cioè sono le macchine che poi sostituiscono l'uomo. Quindi il futuro che io vedo è un futuro sempre più ristretto per gli uomini, se vogliono lavorare, vogliono produrre, vogliono fare. Cioè c'è il pericolo che questa intelligenza artificiale, in parte, non totalmente, perché basta staccare la spina e l'intelligenza è morta, però è così il robot, è così tutto quello che è tecnologico. Però c'è sicuramente un qualcosa che dobbiamo temere. Se sappiamo gestirlo bene, allora è tutto utile, allora, ci viene a favore. Come aiuto. Se lo gestiamo male, no, è lì il problema. Allora Carlo dice che di gestire bene. Carlo Trabacò è nel campo della robotica e l'automatizzazione e la produzione di robotica. Il vio che las máquinas reemplazaban a los humanos. Ok. Personalmente mi parece muy emocionante que una tecnología pueda ayudar a crecer a la humanidad. Pero estamos seguros de que no puede haber aspectos negativos o peligrosos. L'aspetto negativo c'è, perché giustamente il robot, diciamo la tecnologia, in un certo qual senso rimpiazza l'uomo, e l'uomo non ha più lavoro. Se tu togli il lavoro all'uomo, cosa fa? Se tutte le fabbriche utilizzano i robot, la gente deve pur lavorare per mangiare, per procurarsi un come vivere. E quindi sotto questo aspetto io trovo che sia può aiutare, come è stato fino adesso, ma adesso si parla proprio di rimpiazzare l'uomo con i robot. Allora questo è il lato negativo in rapporto all'uomo. E poi si sta perfezionando talmente la macchina in generale, tutto ciò che è tecnologico, che per finire, vedrai, saremo distrutti dalle macchine. La cuestión sería que si realmente nos confiamos totalmente a las máquinas, nuestra mentalidad va a funcionar con respecto al robot. Entonces, ¿dónde vamos a dejar la parte emocional que el humano tiene si nos sometemos a un patrón preestablecido? Yo he preparado un tema relacionado precisamente para su análisis y le he titulado ¿qué ironía? Espero lo analicemos y lo despedacemos acá mismo. Escúchenla, sí, por favor. Dice: hemos sido incultos y atacamos con insultos. La naturaleza no es perfecta. El hombre no sabe preparar la tierra. Las aves con el humo se ahogan. Las serpientes se achicharran. Las chicharras se queman. Los venados huyen si pueden. El fuego los alcanza. Ya no hay esperanza. Los jueces les otorgan el indulto. Los tiempos cambian. Hoy llueve donde no llovía y donde llovía hay sequía. Muchas gracias. Sí, muy bien, Francisco. Muchísimas gracias. Muy bien. Es la realidad, pero no debemos perder de vista que todo es un proceso, tanto en el hombre como en la naturaleza. Entonces estamos expuestos a todos estos cambios, como lo hicieron nuestro pasado desde el inicio. Estamos afrontando los cambios y tenemos que ir día a día haciéndonos a los cambios. Ahora digo yo, psicológicamente se están preparando a las nuevas generaciones para esos cambios, que es muy importante. Se está preparando psicológicamente a los niños que comienzan a recibir sus primeras enseñanzas para percibir el mundo en constante cambio. Io vorrei vedere, vorrei un futuro, perché il tema stasera, non so se il nostro amico
Federico ha qualcosa da dire in proposito, perché sta lì ad ascoltarci e ci piacerebbe sentire che opinas, anche il tuo parere, Federico. Opinione. Bueno, yo soy un poco escéptico sobre el futuro de la humanidad porque pienso que la humanidad está predestinada a su extinción, a su autoextinción prácticamente, y hasta se puede decir que la merecemos porque no sabemos cuidar la Tierra y no sabemos siquiera ver que había comunidades más primitivas de repente en todos los continentes que respetaban la Tierra mucho más que nosotros y que vivían en armonía con ella. Hoy por hoy la tecnología es innecesaria, pero es de los peores inventos que hemos tenido también. Yo nací y cuando crecí no tenía teléfono en mi casa. Hoy por hoy me comunico con ustedes. Cuando era joven no tenía ni idea de que iba a existir internet. Entonces no sé qué puede llegar a existir dentro de 15 o 20 años. Claro, no sé si... es que sí, lleva razón. Lleva razón, Federico, si es que realmente estamos comenzando a tener conciencia de nosotros mismos. Sí. Apenas estamos comenzando a tener conciencia. Nos estamos educando apenas para estos cambios. Hemos vivido... Sí, adelante, Federico. No, perdona, sigue tú nomás, sigue. No, yo digo, hemos estado acostumbrado a que la Tierra nos dé todo, nos facilite todo. Ha sido la matriz de todo lo que existe y no hemos vuelto la cara para ser agradecido a ella. Entonces, apenas nos estamos dando cuenta a través de estos medios tecnológicos la importancia que tiene cada sesión del universo. Entonces, adelante, Beli. Yo considero que el tema de la tecnología es un poco el pez que se muerde la cola, porque en realidad, sí, todas estas maquinarias, todas estas cosas que se tienen que ir fabricando, todas estas piezas, ¿no?, que necesitan para poderlos ir armando, también es otro tipo de puestos de trabajo, ¿no?, pero que no tiene nada que ver con lo que se estaba dando. Y las máquinas, una vez que se rompen, una vez que se estropean, una vez que falla algo... acaban necesitando la mano humana. O sea que es bueno, Beli, yo creo que para esto también tal vez haya una matriz tecnológica que se preocupe de dar mantenimiento a todos estos factores. Pero a todo es imposible, a todo no llega. Es que esta es la cuestión, porque un poco, ¿no?, a lo que volvía yo, que la inteligencia, ¿no?, que una máquina pueda tener muchísima información almacenada, pero cómo manejarla según cada caso ya lo encuentro mucho más difícil. Y sí, yo lamentablemente estoy de parte de la opinión de Federico, no hay más que ver la historia humana como civilizaciones enormes, importantísimas, desaparecen de la noche a la mañana. Así que yo soy un poco más optimista pensando que no sea la extinción completa, pero que en algún momento habrá un crack como el que podemos observar a lo largo de toda la historia humana. Yo creo que sí que se dará. Da sempre, l'umanità evolve, c'è evoluzione, c'è adattamento, c'è tutto quello che vogliamo. Però si è anche visto che a una riunione a Davos, c'è stata la riunione anche a Ginevra, Palazzo delle Nazioni Unite, c'è stata una riunione di tanti robot, di quelli che sono i prototipi, che hanno avuto una conferenza stampa. E una di questi robot ha risposto in modo tale come se fosse stata una persona umana. Ha fatto lei le domande ai giornalisti e si è comportato come... Quindi lì sono andati già oltre, perché bisogna dare una linea a queste macchine, perché sono troppo intelligenti e a forza di essere troppo, troppo... diventano umani, in un certo senso. Oltrepassi il limite e hanno avuto un po' di... a quella riunione di giornalisti sono stati scioccati da questa
questa signorina, perché era una robot, donna, che ha risposto ai giornalisti come se fosse un uomo. Ma diciamo dal punto di vista sentimenti. Sì, questo che fa paura. Allora, fa un po' paura. Comunque c'è tanto. Dici, prego Carlo. Sì, allora io volevo dire questo, che è la base del capire dove noi stiamo andando. La base è questa. Quando tu compri un qualsiasi prodotto, qualsiasi, quindi può essere quello che tu vuoi, e quando il prodotto che tu usi costa meno di ciò che lo contiene, che poi tu lo butti nella spazzatura, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che il mondo sta andando alla deriva. Vuol dire è la fine. Non, vuol dire che tu ormai crei più immondizia che non quello che... L'uomo è stupido, veramente... l'uomo è stupido. Un dia descubriremo che uno di noi sa chi è su un robot. Ah, Rosario, Francisco tiene un aspetto di robot, Francisco, e hoy los trabajadores son reemplazados por máquinas y quizás mañana reemplaceremos a las esposas y a los maridos. Quizás. Según escribe la parlamentaria danesa Ida Auken, en la ciudad del 2030 las compras son un recuerdo lejano. Nada me pertenece, no tengo coche, no soy dueña de mi casa, no poseo electrodoméstico, ni ropa. Así escribe esta persona. Y bueno, si todo esto va a suceder, los habitantes han encontrado la solución en la energía limpia y toman prestado lo que se necesita o pedido, dime, ¿qué cambio tan drástico se puede dar para que se vaya visualizando una forma de vida tal? Questo programma viene diffuso regolarmente dalle seguenti emittenti, servizi di podcast e organizzazioni. Este programa se difunde regularmente por las siguientes emisoras, servicios de podcast y organizaciones. Cultura Channel, Radio Nuestra América, Radio Conciencia Top New, Radio Cultura Mallorca, Spotify, Amazon Music, Radio Public, Mumbler, iVooks, Live Music Archive, Google Podcast, TV5 TV, BSN TV 351, Radio Onda Gongora, YouTube, Facebook, Remart Red de Mujeres de Córdoba, Medellín, Colombia. Benvenuti a Cultura Channel. Ma non contestiamo quello che è stato il progresso. Il progresso ci ha portato tanto, però bisogna anche dire che bisogna non troppo dare, ci vuole un limite per tutto, c'è un limite a tutto, e qui stiamo oltrepassando il limite. Io sono per il progresso, abbiamo tante comodità e tutto, però io vorrei far vedere ai bambini i girini nel piccolo laghetto. I girini sono i piccoli delle rane, che adesso non si vedono più. Vorrei far vedere ai bambini da dove viene l'uovo e non che va a comprarlo nel supermercato. Vorrei tornare indietro per mostrare loro la natura com'era. I campi di grano che sono pieni di erano pieni di fiordaliso e papaveri e tante altre cose che i bambini di oggi non conoscono la fontanella per bere l'acqua, prendono la bottiglia e versano l'acqua, non conoscono la fonte. Tutto è diventato inquinato, l'aria che respirano non respirano la stessa aria che noi abbiamo ereditato dai nostri padri, perché non c'era tutta questa inquinamento. Vorrei far vedere ai bambini che non conoscono cos'era il mondo quando noi eravamo bambini. Certo, è giusto che ci sia l'evoluzione, ma non la distruzione. Perché oggi ci basiamo sul produrre. I robot serviranno a produrre di più che l'uomo,
perché si deve consumare. Il consumismo dove ci ha portato? Ci ha portato a un livello che non... hanno distrutto il mondo, abbiamo distrutto, perché mi ci metto, abbiamo anche noi consumato, consumiamo in continuazione. Bene. Ma questo cosa porta alla saturazione di tutto? Niente. Quindi ci vuole un limite. Eh sì. Allora, i limiti ci vogliono, come in tutte le regole e i limiti, questo è il mio pensiero. Sì. Anna dice, mi gustaría mostrarles a los niños la verdadera naturaleza y sí, y de dónde viene el huevo y mostrarles a los niños los renacuajos. I frutti sull'albero, questi sì, bambini non lo sanno. Cosa gli lasciamo noi a questi bambini? Cosa lasciamo? Appunto, Anna, il problema qual è? È semplice, è ancora più semplice, che non è che distruggono il mondo, perché già il distruggere è una catastrofe, ma che distruggendo costruiscono un mondo distrutto, cioè costruiscono qualcosa che è orribile. Le guerre servono a questo, esatto, però a poter distruggere. Perché non è che tu solo distruggi, hai distrutto e ok, va, è male, però costruisci il brutto, costruisci un mondo che non dovrebbe essere un mondo falso, un mondo però falso, perché non c'è più un guaio. Sì. Quindi loro entrano in una realtà diversa, perché non potranno mai conoscere quello che tu stavi dicendo prima, perché quello che loro vedono è un mondo nuovo, un mondo distrutto. E un mondo che, se vogliamo, diverso, vivono questo mondo, però non sanno esattamente quello che è. Perché tenemos questa poderosa herramienta, la radio, ok? Así que enviamos un mensaje positivo que impulse el cambio, ¿ok? ¿Qué mensaje podemos enviar? Es la poesía, que soltanto la poesía. La poesía può salvare il mondo, ma se c'è ancora umanità e se c'è cuore, perché se nessuno ha più sentimenti, non riceve, anche la poesia non può far niente, perché si è disumanizzato l'uomo. L'uomo si poggia ora solo sul denaro, solo quello conta. Quindi el amor, tiempos de poeta. Bravo. L'amore a volte uno si vergogna di amare, è lì il problema. Invece non si deve vergognare, e l'amore è qualcosa di più. L'amore è la cosa più bella che possa esserci. Esatto. Perché se la terra viene bagnata dalla pioggia, e per amore forse del cielo verso la terra. Sì, se vogliamo fare poesia. Federico, che quindi... puede hacer la radio en estos tiempos difíciles? Yo creo que deberíamos de vivir el día a día lo mejor posible. Federico. La palabra a Federico. Perdona, Rosario. Bueno, gracias. Yo estoy buscando, soy un poco escéptico cuando tú dices, Jan, demos un mensaje positivo, y yo tengo que pensarlo cuál es el mensaje positivo, porque Ana dice que vivimos en un mundo falso, y sí, es así, luego utilizó la palabra consumista, y claro, es así. Rosario dice que en el 2030 puede haber un cambio, yo no creo que haya ningún cambio, en virtud de que el mundo está dominado por una economía que está basada en el consumo. Entonces hay que consumir, siempre van a inventar algo para que estemos distraídos. Exacto, hacia allá iba, efectivamente, para allá iba, ese es el cambio. El mundo ya está programado, el futuro ya está programado, ya está señalado, porque hay personas indicadas para que así sea. Eso es para el 2030, que si nos vamos para el 2050... Y esto sono convinta que sea ya programado, appunto, es quello que no es bello, porque noi viviamo, siamo dei burattini, malaurati. Falla finire, Rosario. Fai finire, Rosario. No, ma sì, sino, anche sino, se programmato, non sono d'accordo. A ver, si nos vamos para el 2050... Antes, o sea, después del 2030, sí, que tiene también sus características por los intereses nacionales e internacionales y demás, que tengo aquí un listado tremendo que te quedas sorprendida, tú dices, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, pues eso es 2030, porque para allá van. Pero si nos vamos para el 2050,
el aumento de las inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos, fusión de los casquetes polares y aumento del nivel del mar, colapso de la agricultura y la pesca, pandemia y aumento de la propagación de enfermedades. Yo digo, ruego al cielo nos tenga en su refugio o nos tenga un refugio reservado. No dejemos para entonces cosas que podamos remediar hoy, aunque esta faceta es un impacto, por lo que yo me he documentado, es impactante. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo nos preparamos psicológicamente para todos estos cambios? Que, ay, Dios mío, y salgo pidiendo suavizar el asunto, viene naciendo una nueva primavera. Cambio en puerta, con casquete de vida a nivel del mar. Cuando el turno nos alcance, ardiente de tanto luchar, en la creación de la vida habrá nuevos retornos, consciente de la flaqueza del ayer. O sea, estamos de alguna manera, y vendrán tertulias, valores y sueños desmayados, erguido el ánimo, y nuevos aromas comenzarán a perfumar. Esos son mis mejores deseos, pero realmente, si nos documentamos, el panorama da miedo. Da miedo porque ya lo estamos observando, ya estamos viendo cómo la naturaleza está cambiando. Y ella es el factor principal. Es cambiado, no está cambiando. Es ¿no está cambiando? No, pues, no, no, no. Es cambiada. Ha cambiado, exacto. Ya claro. Cambiada. Oh, exacto, ya está cambiada. Entonces imagínate, si ya estamos comenzando a ver los síntomas, y aquí dice, China tomó la delantera en el 2017, el fin del carbono, con un mercado para negociar el derecho de emitir una tonelada de CO2 y colocó el mundo en un camino hacia un solo precio de carbono y un poderoso incentivo para abandonar los combustibles fósiles, predice Jan Bostor, director de, bueno, va. El medio ambiente se está fastidiando. Y entre ellos, los países están negociando también sus intereses. Entonces, dicen que el dominio de Estados Unidos ha terminado para el 2030. En su lugar tendremos un puñado de potencias mundiales. Eso dice otros investigadores también. Y entre ellos, pues, está Estados Unidos, está Rusia, está China, está Alemania, está India, está Japón. ¿Qué presentará tendencia? Solamente el tiempo lo dirá, pero esto ya se está comentando. Esto ya está en páginas serias. Luego, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Gracias. Allora, estamos llegando a su fin. El episodio, chiaramente, non la Terra. Il mondo si sta volviendo loco, veramente. Stai impazzendo. Allora, nostro querido Carlo dice che solo la poesia può salvarnos. E se questo è cierto, allora, entonces, termineremo questo episodio con un poema. Ok? Francisco, caro. El amor... Tiempo del poeta. Está siempre listo, ni Francisco. Ni Cervantes, listo. Ni Amado Nervo, ni Whitman, ni Vallejo, ni todo poeta en el mundo entero han dejado de escribir sus letras. El corazón y su alma siguen enamorando. No se ha dejado de pensar en ellas. Ellas han sido y seguirán siendo la fuente que emana la inspiración. La poesía llega y se queda en el pasado. Al solo abrir y el cerrar de los ojos, verás a la poesía recorrer en el tiempo. Ella vino para quedarse y se quedó. Claro. Gracias. Bravo, Francisco, y es verdad. Si la misma vida es una poesía, la misma vida es poesía. Solamente hace falta observar, mirarla, respetarla y tomarla. No es gran cosa. La poesía queda, Francisco. Te agradezco que lo recuerdes.
Como una mujer. Bravo, comunque, come una mujer. Bene, bene. Carlo, hai una poesia tu? Io ne ho tante, però purtroppo... Leggerle. Non riesco a leggerle, ma... Fai leggere Angela. Non ce l'ho io a portata di mano. Angela, adesso. Non può leggere Angela? Angela. Sì. Allora, voglio dire, cioè... Vai Angela, buttati, dai. Devo andare. La prossima volta. Io non ci ho portata di mano il troppo Federico, tardi la una poesia di tua parte? Ah. Una poesia. Oh, una puede haber varias, ¿no? Se me ocurre una. Regálame una. Sí, ne ho tanto. No mía, porque yo no escribo poesía, pero bueno, puede ser el. Lo hará, ya lo verás. Piden algunos que este asunto humano, de nombres, apellidos y lamentos, no lo mezclan las cosas de mis libros, no le dé el apellido de mi verso. Dicen algunos que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradables. Los saludo y les saco mi sombrero. Y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso si apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora y de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Y en el peligro de mi paz furiosa, no amenazo a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, miro sus heridas y las cierro. Y esos son los oficios del poeta, del aviador y el picapedrero. Hay que hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron. Y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco lo que odio, o cuando canto a todos los que quiero, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamento. Y en el duro deber americano, no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. ¡Ole! ¡Wow! ¡Fantástico! Allora, gracias, gracias amigo. A partir de esta de hoy, a partir de hoy, nuestra red de Cultura Project como organización internacional se amplía y damos la bienvenida a la organización Remar, a una red de mujeres artistas de la que Veli nos hablará la próxima semana. Muy bien. Veli. ¿Tiene un poema, Veli? Pues yo, en vez de leeros un poema, os voy a leer lo que había preparado hoy pensando en el futuro, donde el papel del poeta, y yo creo que de todo artista, se tiene que ver muy implicado, ¿no? Porque más allá, bueno, yo soy poeta, escribo poesía, no podría vivir sin la poesía, pero yo creo que no, tendríamos que ampliar en este sentido. Así que yo me voy a despedir con este pensamiento sobre el futuro y el arte, ¿no? El futuro. Una constante que muy contrariamente a lo que son las otras dos extensiones de su cuerpo llamado tiempo, o sea, el pasado y el ahora, el futuro parece un dibujo apenas delineado para ser borrado y trazado de nuevo a lápiz negro. El futuro, el esbozo de una ilusión óptica que nunca nos acaba perteneciendo, porque la incertidumbre se tiñe de color tan solo cuando el ahora adquiere el poder de convertirse en ayer. Yo, como Jorge Luis Borges, exclamo pleno pulmón, si de algo soy rico, es de perplejidades y no de certezas. Sería el tiempo al escucharme, porque sabe que aún así no dejo de ser una niña de mediana edad perfilando a convicción y a dudas propias, un mundo futuro hipotético cuya sangre fluye del color de la perplejidad y asombro que en uno u otro momento toma posesión de mi entendimiento o sentir. Tan solo me pregunto la frecuencia y la secuenciación de luces y sombras y la intensidad con que grabarán o desvanecerán las risas o las lágrimas de conjeturas tornadas realidad abrumadora. Sea cual sea la ramificación de perspectivas sobre el presunto futuro,
geopolítico, social, cultural, laboral, educativo, sanitario, económico. Mi perplejidad es de tintes grisallas y no me queda más que alzar las manos al cielo y pedir al Altísimo que no nos prive de vista y coraje para mudar el azar a destino forjado la voluntad activa y no dejarnos, por razón de ceguera generalizada, ir a la deriva por la ría general que arrastra sin piedad hacia un agujero negro de universos oscuros. Ojalá que en la cacería de realidades pseudo-reales no perdamos de vista al ser humano como objetivo y no como medio para alcanzar quimeras vacías y utopías muertas. Hoy, en el Día de la Poesía, dejo abierta la ventana de la esperanza y aclamo que, para una meta tan grande como será allanar los caminos de nuestra estirpe para que gocen de un futuro mejor que el hoy subyugante, no basta con representar el presente, que es hijo del ayer, porque la representación no desencadena la transformación tan necesaria para teñir de colores cálidos el mañana. Rectificar implica mucho más que desenmascarar. Al igual que respirar no es vivir, sino una condición básica para que la vida se pueda dar. Recordemos las palabras de Dostoyevsky cuando nos falta el aire y la voluntad. Más fe, más unidad, y si a esto le agregamos amor, todo está hecho. Gracias, Beli, linda. Gracias. Bella risposta. Manca la tua poesia. Sì, posso, ve la dico, è breve in italiano e in spagnolo, così. Allora, la mia si chiama, è intitolata Futuro. Occhi che scrutano l'orizzonte, vento che accarezza e avvolge il ventre. L'attesa è ansia, la festa è danza, il cuore impazzisce. Negli occhi in lontananza la vela fluisce. In spagnolo, vediamo se riesco a dirla. Futuro. Ojos che scrutano el horizonte, viento che acaricia y envuelve el vientre. La esperanza es ansiedad, la fiesta es danza, el corazón se vuelve loco, en los ojos, en los leyos, fluye el velero. Escúchame el mío spagnolo que pesa. Estupendo, estupendo, Ana, estupendo, amiga. È la nascita di un bambino, in sintesi. Voglio. Il futuro sono i bambini e bisogna poterli salvaguardare da tutto quello che può loro nuocere. Manca una poesia di Rosario, forse. Rosario? Manca... Io? Mi no, poesia, io credo che già la... No, no, non veniva. Io credo che già hablé demasiado, no? Ok, va bene. Ok, allora, grazie. Gracias a todos, gracias a Federico Marotta por aceptar nuestra invitación y gracias a todos por seguir nuestro programa. Nos vemos en el próximo episodio con otros debates y mucho cariño. Okay. Vale. Bueno, okay. Mañana por la tarde el nuevo episodio se enviará a las emisoras y servicios de podcast y también estará disponible en YouTube. ¿Ok? Bien, interesante. Saludos a todos. Igualmente. Chao, chao. Chao, Federico. Chao, Francisco. Chao, Rosario, Belli, Federico, Francisco e Gianna e Rosario. Buonanotte, buona vita. Buonanotte. Buona vita a tutti. Buonanotte. Bye bye. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友。下周再见。